Muy buenos días, gente de Cine Bajo Podcast, podcasters. Agustín Miquel es quien les habla. Y aquí a mi lado lo tengo al señor Mr. Ricardo. ¿Cómo le va, Mister? ¿Qué tal, Agus? Estamos aquí una vez más esperando este nuevo podcast para poder hablar del hermoso cine que nos encanta y en este caso un cine mucho más local de lo que estamos acostumbrados. Sí, cine nacional, cine que nos caracteriza, que nos define como argentinos, que surge, esta vez vamos a estar hablando de un nuevo tipo de cine, como renaciendo, de alguna forma naciendo, o sea, renaciendo el cine argentino, pero naciendo otro tipo de cine, que va a ser denominado Nuevo Cine Argentino, que va a surgir en el periodo de 1990 aproximadamente. Sí, el primero de esos dos tiene 92 rapado. Rapado va a ser la primera película, se puede decir que no sé si habrá alguna antecesora, pero se puede decir que es la primera que viene a marcar territorio con respecto al Nuevo Cine Argentino, porque después Rapado tuvo unos problemas de estreno acá en Argentina. Se estrenó en 1992 en otros países, en otros festivales, porque es una coproducción holandesa, argentina y holandesa, Rapado, que va a ser la primera película del señor que estaremos hablando hoy, que se llama Martín Refman, un director argentino, que ya comentaremos su historia, su trayectoria, pero quería comentar que es denominada la primera película de este nuevo cine argentino, ya que 2 años después, de 1996, cuando Rapado se estrena oficialmente acá en Argentina, muy tarde, se estrenó muy tarde en Argentina, llega 2 años después, llega a Pisa, Birra y Faso de Adrián Caetano, que también fue una de las películas emblema del país. Y bueno, más tarde van a venir Lisandro Alonso, Lucrecia Martel, Pablo Trapero, toda esa generación que hoy en día ya son como maestros, como para nosotros. Cifrón también se puede decir. Campanella. Campanella creo que ya era más viejo. Sí, también se ha formado mucho más afuera, me parece. Pero está bueno hablar de este caso particular porque estamos hablando de una de las semillas, quizás, de este nuevo género, de estas décadas de explosión cinematográfica local y con algunas características que me parece que están buenos subrayarlas y describirlas en el caso de lo que significa este cine, cómo se identifica este cine y de lo que se dice de este cine. Porque acá, por ejemplo, en estas tres películas que vemos hoy, hay algunas cuestiones que por ahí suelen tomarse como un cierto prejuicio del cine argentino en general, de la mirada que tiene una persona que no es tan acostumbrada a ver cine de acá, donde ve un cine más norteamericano y puede hacer una comparación de cómo son los tiempos, cómo son los ritmos, cómo son las actuaciones, cómo son nuestros temas que se ven en este tipo de cine y por qué a veces se los... No se los rechaza, pero sí se los tiene muy poco de al lado, por la forma que se produce esta película, ¿no? Exactamente. Y bueno, vamos, Martín Refman es un director que también, como Campanella, se formó fundamentalmente en Estados Unidos y en Italia, que en Italia vi algunas entrevistas de él que la pueden encontrar y en internet. Y él estudió en Cinecita, o Cinecita, el cine. La industria como la Metro Goldwyn Mayer en Italia, y tiene varias anécdotas divertidas. Por ejemplo, él decía que por ahí se lo cruzaba Fellini en los pasillos, ¿viste? Es como re épico, ¿viste? Sería como el sueño del pibe, ahora se cruzaba a gran Federico ahí. Y pues, después, bueno, en Estados Unidos creo que en Italia la mayor parte del tiempo fue editor. Fue editor, asistencia de dirección y todo eso, pero nunca tuvo la chance de dirigir. Al igual que Estados Unidos, estudió en la New York Film Academy,
que es una de las escuelas más conocidas de donde se estudia cine. Y bueno, después en 1992 va a estrenar su primera película, se anima como director y lanza Rapado, que tiene un elenco no tan conocido. Creo que Mirtha Busnelli es la más conocida, que va a repetir su aparición también en Silvia Prieto. Y no sé si en otras películas de él, como Guantes Mágicos, creo que por ejemplo. Guantes Mágicos, ¿no? Sí, Guantes Mágicos. Porque acá vamos a estar hablando de Rapado, Silvia Prieto y su, creo, última película, Dos disparos. Dos Disparos. Aunque creo que él había dicho en un par de entrevistas que estaba ya trabajando como para su próxima película. Y empezaremos entonces con Rapado. ¿Qué te parece, Mister? Sí, empecemos con esta película que tiene una duración bastante escueta, diría. Creo que es 1 hora y 10, por ahí aproximadamente. Y tiene algo particular que va como un poquito de la mano con respecto a Dos Disparos, que la película empieza con un acto delictivo, digamos. En Dos Disparos, si bien es un atentado hacia la propia vida de una persona, en este caso tenemos un robo, ¿no? Un afano de una motocicleta hacia el protagonista. En los primeros 5 minutos ya estamos definiendo básicamente un contexto de clase, de personas de clase media, que en realidad en las películas que hemos visto de él nunca se demuestra una persona pobre pobre o una persona rica rica. Siempre está manejándose en personas en el medio siempre. Y como que no toma mucho en cuenta esas diferencias. No busca hablar sobre clases, pero se basa, se escribe en ese espacio de clase media, ¿no? Y lo que ocurre con esta persona, con este joven de unos 20 y tantos, Parece. sí, desde su inicio de sus 20s, y de lo que acontece a partir de ese robo para su vida y su forma de ver las cosas, de creer, de su necesidad de querer robar también una moto después, de buscar la suya particularmente. Para mí la película va a tratar de, bueno, de los chicos de hoy en día, me parece, donde aquí en la película se ve que los chicos roban intentan robar para conseguir algo que ellos quieren. O sea, como que no, en ningún momento de la película salen a trabajar los chicos. Siempre los personajes van a tratar de ver y observar cómo se roba. Por ejemplo, nuestro personaje Lucio, que en un momento de la película él, viste que está caminando por la calle, ya en la escena siguiente, cuando él se rapa la cabeza, que bueno, claramente se transforma en otro personaje cuando se rapa, y hasta parece un delincuente por momentos, y lo ve a un ladrón que está robando la moto, y el chorro se la roba, pero la deja a mitad de cuadra. Y él en ningún momento vuelve atrás y avisa, ¿viste? O sea, no avisa, che, te afanaron tu moto. O sea, como que él se sube a la moto e intenta arrancar, pero no, la moto no funciona. O sea, ahí se ve como un claro intento de robo y una decisión por parte del personaje, me parece. Y volviendo al inicio, la película arranca con Lucio manejando y un tipo atrás. Y el protagonista, o sea, Lucio, al ser robado, queda descalzo y sin reloj y sin moto. Que son cosas que después él las la va a recuperar porque su amigo creo que le regaló un reloj más adelante. Y después, bueno, al final él logra robar la
conseguir la moto que estaba fuera de la tienda de discos. Acá como siento que juegan un rol fundamental las tiendas, porque tenemos la casa de videojuegos del inicio Sí, lo que dijiste. y donde, bueno, la tienda de discos donde está sonando Seguir viviendo sin tu amor de Spinetta, y él, bueno, ve una moto afuera y el plano está desde adentro. O sea, al inicio de la película los planos van a estar desde afuera, del lado de afuera, y nosotros solo vemos el adentro de la casa de videojuegos. Y esto se relaciona en que las motos que están afuera de la casa de la tienda de videojuegos no pudieron ser robadas, o cuando intentan robarlas, él y su compañero no, como que fracasan al robar los dos. Pero cuando el plano cambia de afuera a adentro, en la tienda de música, y Lucio ve la moto afuera, ahí sí logra, bueno, robar la moto, que bueno, después vemos que al final no funciona. Sí, también que juega un papel importante el amigo con el que es la primera persona con la que se vemos que hace relación en la película, que es el que le cuenta que han robado y que necesitaba, bueno, un lugar donde quedarse. Se pone. ¿Cómo era el nombre del amigo? No, creo que se menciona el nombre en la película. Sí, creo que sí. Porque el que aparece en el inicio se llama Gustavo, que Lucio lo ve en la vidriera, que después va a ser el mismo tipo que se lo cruza en la parada del colectivo y el que le da como un hospedaje en su casa. Pero el actor del amigo es Damián Dreisig. Damián Dreyzic. Bueno, sí, un actor conocido. Ajá. También aparece Verónica Llinás, que bueno, es la hermana de Mariano Llinás también. Muy joven Verónica en la película. Después, como que la tienda de videojuegos me parece que va a ser un lugar donde se va a ver representado un mundo ideal para los protagonistas. Porque viste que hay varias escenas cuando los protagonistas están jugando justamente un juego de motos. Y bueno, en ese juego los protagonistas tienen todo y son ellos. O sea, porque tienen. En el juego se ven como que son profesionales. Y bueno, se ve una realidad distinta donde ellos quieren pertenecer también. Es más, antes de que haya una escena de Lucio jugando al juego de motos, vamos a ver un plano de él mirándose al espejo y se va a poner un casco de moto. Y bueno, va a ser. Se ve la clara intención de su sueño, ¿no? Que es un sueño que después se termina deconstruyendo al final, porque. Y entendemos de que. La moto es como un símbolo capaz, o un elemento de fantasía, obsesión, de esa búsqueda por pertenecer a un mundo, de ambición, a la novedad. Porque viste que cuando al final aparecen las patinetas, o él escucha patinetas, como que ya deja de lado la moto. Y justamente, bueno, el plano final de la película va a ser él observando cómo los chicos andan en patineta. O sea, es como. Siento como que los personajes son muy vagos, por así decirlo. Por ahí no los quiero matar, pero como que los tipos no salen a laburar, a buscar. No salen a buscar trabajo, perdón, sino que intentan robar y son malcriados por sus padres, como Lucio. Y
como que no trabajan para conseguir lo que quieren, sino que roban directamente. Creo que es la película es una clara crítica también a la sociedad actual de la Argentina, con el billete falso, por ejemplo, que hay un montón de escenas donde el billete falso tratan de comprarse, se reparte el billete falso, ah, vos me diste este billete falso, y es como que como la sociedad es falsa, digamos, se ve una realidad falsa. Y también creo que viene con el bien asociado con la, bueno, con la hiperinflación de Alfonsín también, que fue ahí más o menos por ahí, por el mismo tiempo, en 1989, creo que fue la hiperinflación, 1990, donde asume Menem. Y bueno, Menem cambia radicalmente todo con el Plan Austral y todas esas cosas. No sé qué te parece, Fizz. Sí, iba a decir algo que me parece que está bueno, por ahí una mirada que tenía con las tres películas, y es que hay un eje bastante fuerte en materia existencialista que tiene. Yo tenía una como una mirada con respecto a la forma que utiliza la motocicleta, por ejemplo, en esta película. Que si la pusiera en un lugar como elemento a que está suplantando, que es un ideal a futuro de una juventud que está un poco perdida. Porque más allá de que utiliza este salón de discos o videojuegos de época, que contextualiza muy bien lo que fue la época 90, al inicio de los 90, Claro. más allá de eso me parece que está bueno mostrarlo como ¿cómo se diría? Una imagen de la juventud de época, de los videojuegos, que es lo más asociado siempre es con la juventud, ¿no? Claro, por eso, si la generación perdida. Claro, hoy quizás ya no tanto porque se genera tanto mercado de videojuegos para todas edades que ya no están exclusivamente dirigidas a un público más infantil o más juvenil. Pero cuando hablamos de algo más de principios de los 90, sí tenemos en cuenta algo que es de un lugar de reunión de jóvenes donde su única intención es vivir el momento y no pensar a futuro. Exactamente. Pienso en la motocicleta como una posible representación de. De lo fino. Claro, de algo que están buscando que no se sabe muy bien qué es, pero es una idea de estar acá, una idea para situarse en el mundo, que en este caso se lo roban al principio y no tiene mucha idea de dónde va. Por eso me parece que los personajes que no trabajan o no buscan trabajo y se las pasan dando vueltas por la ciudad de noche, cabizbajos y parecen como almas errantes, en particular en Como esta película. zombies también. Claro, donde se juntan incluso. Recuerdo una escena del protagonista con su padre y su amigo sentados en la plaza. Estaba por hablar de esa escena. Que parece tan, hasta parece medio deprimente que estén los tres así esperando la nada, que el tiempo pasa y están los tres. Justo que vos tocabas el tema de la motocicleta y cómo pasa de ser eso a patineta en los intereses de Lucio. Lo veo también como un desengaño de esta juventud que ha conseguido su sueño al final. Él consigue lo que quería, que era una motocicleta, y la deja en medio de la ruta. Quizás como una muestra del desengaño y de la, Desinterés, claro, como de la resignación de que no es lo que quería al final y no sabe, lo que quiere realmente no es lo que creía querer y que sigue su búsqueda y la búsqueda va a seguir y que no tiene fin aparentemente para estos personajes. pero encima viste que, por ejemplo, cuando su amigo consigue hacerlo bajar al conductor de la motocicleta, el tipo se baja. Y el amigo le dice, bueno, Damián Dresick le dice, dame las zapatillas. Y como que el tipo se tarda, ¿viste? Y en un momento le dice al conductor, ¿cómo se enciende esto? ¿Viste? Como que ni siquiera quería robar algo que ni siquiera entendía cómo se prende. Que es lo mismo que le pasa a Lucio cuando roba la moto y bueno, para y al lado de él se le pone un chico en una bici y el chico le dice, esta debe valer millones, le dice, ¿cuánto está este? Y Lucio le dice, $400, le dice, por ahí hablan como que los pendejos en esa época y no sé si ahora también, es como que hablan sin saber o hacen cosas sin saber. Y entonces por eso le sale mal el robo, no saben cómo encender la moto después, no, no, o sea,
no sabe solucionar el tema de la moto, cuando Lucio como que trata de escaparse y armar una nueva vida, digamos, y se le queda la moto y no sabe cómo solucionarlo porque al no tener trabajo no puede arreglar la moto. Entonces, bueno, Verónica Llinás le dice en un momento que no hay solución, que la moto no va andando, entonces él tiene que volver y vuelve al hogar. O creo que no, ni siquiera vuelve al hogar, vuelve a la tienda de videojuegos, creo que vuelve. Va a buscarlo el amigo, y el amigo creo que estaba como rompiendo el récord ahí en el jueguito, están todo alrededor, como toda la generación perdida ahí, ¿viste? Y con respecto a ese plano donde se juntan el padre y su amigo, vemos un claro juego de posiciones también, de movimiento interno en el plano, donde el amigo se siente arriba de todo y Lucio se sienta abajo y después el padre se sienta al lado. O sea, como que, viste que el amigo siempre es como el más atorrante, me parece. Lucio como que se rescata un poco al tener padres, porque el amigo este nunca vemos los padres del amigo. En cambio, Lucio capaz que está un poco más refugiado con los padres, que asoció, un ejemplo, cuando Lucio ya roba la moto de la tienda, él va a meter la moto en la casa y vemos planos de la madre de Mirtha Busnelli limpiando la casa, que está limpiando, bueno, el polvo ahí. Y que simbólicamente esa acción está, ella está como limpiando al hijo, limpiando la acción que hizo el hijo. Saca incluso la sierra en un momento. Claro, él en un momento, cuando en su habitación, va a mirar una moto abajo y va a sacar un cajón, del cajón va a sacar una sierra, que es una simetría con dos disparos también. Claro, Porque el el elemento. Mariano en dos disparos va a sacar del cajón, va a sacar en un momento de la película, va a sacar el arma del cajón y va a probar dispararse también. Y bueno, va a ser donde esconden también el cajón, donde esconden la pistola y donde esconden el celular también, que son elementos en dos disparos interesantes. Después, bueno, al final, como ya dijimos, el amigo va a estar quedando, se va a quedar ahí jugando videojuegos. Y Lucio se va a la casa de Gustavo en un momento, es el mismo tipo que lo conoce al principio. Y también vemos que es un tipo parecido a Lucio, con familia, con todo. Después de eso hay un corte y vemos al amigo que ya han yesado caminando por la calle, donde conoce a una chica. Que la chica le pregunta: ¿tenés plata para prestarme una vez? Y el amigo le dice: no, no tengo. Y cuestión que el amigo le sigue a la mina se sienta y ella le dice: no sabés lo que me pasó. Lucio le pregunta: ¿por qué estás descalza? Y ella dice: no sabés lo que me pasó. Y se escucha la moto de fondo. Y ahí él como que se acerca, ¿viste? Y es como, parece ser como su nueva víctima, ¿viste? Como su nueva. O sea, como que es su destino a proponerle también robar para recuperar lo que ya no tiene o lo que quiere tener de nuevo. Sí. Creo que el amigo es uno de los ejes fundamentales de la película porque creo que a partir de ahí se mueve mucho también. No solamente por el hurto de la motocicleta al principio, sino porque el amigo es el que propone la denuncia, es el que también intenta después robar, es el que es. Más hipócrita. Sí, y es también muy patético la forma de vida del tipo este, ¿no? Hay una escena en particular que me parece que estaba bueno tomarla con respecto a lo que dijiste que era de esta cierta inocencia de esta juventud que no tiene idea de las cosas que dice o que hace. En el momento cuando trata de robar una motocicleta, el dueño aparece y lo persigue de una persecución bastante larga, donde
finaliza él sentado en la puerta de su casa y el dueño de la motocicleta encontrándolo. Que básicamente no hay ninguna palabra, solamente un cigarrillo que se prende y una escupida en la cara. Y esa imagen... Sí, que es como una escupida en la cara a los jóvenes, ¿no? De la sociedad, como que el país también, como que se cagaban los jóvenes, digamos. Sí. Es muy clara la crítica a la sociedad. También me parece que ahí apoya un poco la idea de que esta inocencia, de que uno casi se resigna a verla, porque no lo toma como un criminal, es una persona que está perdida y como que desprecia a este tipo de personas. No como un criminal, sino como una persona que lo ve en el rostro como alguien que no tiene idea de nada, no tiene idea de la vida. Y es completamente rechazada, sin media palabra ni siquiera, solo un cigarrillo y nada más. Algo que se repite, veo, en las películas, por lo menos estas que ha tomado Martin Reichman, es la gente preguntando por otras personas para que le presten dinero. Veo que hay varias situaciones así en las películas de esas tres, por lo menos. Sí. De gente preguntando o pidiendo dinero, que funciona también como una serie, de una forma cómica, de la forma que utiliza él la comedia, que es una comedia muy seca, muy... Tiene un nombre este tipo de comedia que se llama deadpan, que es, por ejemplo, los comediantes que utilizan deadpan son personas que hablan de una forma muy monótona, que tienen una sola expresión en el rostro y hacen humor con ese tipo de... Minimalista, te refería. Muy, muy minimalista, que parece que uno no sabe si está hablando en serio o no, donde hacen un humor muy incómodo, que casi tiene gracia por eso también, porque te hace sentir como extraño por lo que dice, que puede ser una ridiculez, pero la forma en que lo dice, que es una cosa tan seca y fría, produce ese choque de humor, así de incomodidad. Y acá en las películas la usa mucho, él tiene ese tipo de humor que... Nunca te tira un chiste que te mate de risa, pero sí hace un humor incómodo a veces, y con el dinero lo usa mucho. Con respecto al plata falsa, que decía que era como que tenía ojos chinos, no sé, que tenía el claro. billete, y otras situaciones de ese mismo tipo también. Que en Silvia Prieto y en Dos Disparos se va a repetir esto del restaurante chino, ¿no? Que va a ser como... Las películas de Reichman van a ser como un cuento chino, se puede decir. Porque va... En Silvia Prieto, bueno, vamos a tener la aparición de varios planos y reuniones de los personajes en restaurantes chinos. Al igual que en Dos Disparos, cuando en la escena donde la madre se va al mar... Y uno de los personajes le dice: ah, yo conozco un chino acá a la vuelta que vende tal comida. Es como... Le gusta crear simetrías entre sus películas a Reichman. Y sus personajes son... Se puede decir que son parecidos. La mayoría de sus personajes son parecidos. Sí, lo veo más en Rapado y con Dos Disparos. Dos Disparos son casi el mismo personaje silencioso... Introvertido. Muy introvertido, muy... Tímido. Sí, como desubicado de este mundo, sí. Como que no tiene mucho sentido. Sin motivo, sin objetivo, sin nada. Eso también es algo que se va a repetir mucho en las películas de Reichman, que no hay un conflicto claro. No hay un conflicto que se note. Por ejemplo, en Rapado... ¿Cuál sería el conflicto central en Rapado? O sea, no creo que un conflicto sea recuperar una moto o recuperar algo que a mí me robaron. Claro. No, por ahí es la búsqueda de un capricho nomás, se puede decir. Porque después va a ser algo, así como lo roba, después va a ser, es algo Lucio, después va a ser algo que lo va a terminar descartando así, como si nada, ¿viste? Es medio como una película medio, no sé si para todo público. No. Reichman siempre dice que él hace películas no para un público masivo, sino para público inteligente. Debe entrar bien eso, pero bueno. Sí, no lo juzgaremos por eso. Pero sí. También por Rapado, justamente Rapado, se llama Rapado porque, bueno... Porque una clara crítica de que los jóvenes hoy están como
a quedarse sin pelo, como que se quedan sin pensamientos, ¿viste? Están sin objetivo en la vida, no saben qué hacer, como que apuntan siempre a la novedad, ¿viste? Bueno, todos tienen moto, yo quiero una moto. Todos tienen patineta, yo quiero una patineta, ¿viste? Es como que no tienen objetivos claros y se terminan polarizando entre todos y terminan siendo todos iguales. Por eso es ese plano donde están todos juntos mirando cómo un tipo juega un jueguito y no hay alguien distinto, ¿viste? El único distinto se puede decir que es Gustavo, que está como jugando en otro sector, otro jueguito, donde lo ves con una guitarra. Lo ves que toca la guitarra, como que se nota que el tipo por lo menos tiene un objetivo, ¿viste? O, no sé, me parece que esa relación entre los personajes, me parece que Lucio es más. Es un personaje medio un poco lamentable, en el sentido de que te da pena porque nos representa a varios de la sociedad, a varios adolescentes de la sociedad, pero es una clara realidad también. Por ahí no se puede negar mucho. Sí, y otra cosa que iba a decir era que no son personajes realmente como empatizables o queribles. O sea, queribles como que uno quiere saber más de ellos. Porque no tenemos mucha información de ellos. Y tampoco son, digamos, apasionantes. No son personajes con los que uno puede jugar mucho. Creo que ese, uno, no sé si será un problema, sino una cosa que ha querido particularmente el director. Que sea de este realismo tan de la calle, es una cosa muy realista, ¿no? No sé si es un neorrealismo argentino, quizá, pero sí son personajes tan posibles humanos, pero al mismo tiempo como que pierde esa cosa apasionante de un personaje ficcional. Ninguno de los tres, o sea, los tres tienen una cierta obsesión, quizás el que menos se puede distinguir es de dos disparos, no me acuerdo el nombre del protagonista. Mariano. Mariano. Los otros dos son más distinguibles. Silvia tiene una obsesión con otras personas con su mismo nombre. Lucio con una persona, no una persona, sino con el objeto que ha sido robado. No con la persona, porque nunca busca a la persona que lo robó, sino busca su propia motocicleta. Claro. Como O que. reemplazarla, más o menos. Claro. Pero son personajes que se pueden describir rápidamente, muy, muy rápido. Y en ese sentido, a mí se me hacía difícil quererlos a estos personajes más que a sus secundarios, que parecen mucho más ricos en matices de los secundarios. Por ejemplo, acá al amigo, que me parece hasta que actúa incluso un poco saliendo del tono de los demás, que en general todas sus películas actúan con un tono un poco monocorde en general. En esta película se nota más enrapado, que todos parecen. No sé, no soy particularmente fanático de esta dirección de actores, que son todos así casi de teatro bajo. Ninguno sube mucho la voz, ninguno expresa dolor de ningún tipo, así como un poco más fuerte. Son como demasiado monótonos todos. Sí. Y con esto, este tema vamos a retomar también cuando hablemos de Dos Disparos, el manejo de la dirección de actores en Reichman. Pero ahora pasamos a su siguiente película, Silvia. Silvia Prieto, estrenada en el año más o menos. Fue su, sí, 99. sucesiva, en el 99. Ahí a. Sería 7 años después de. No, De la seis años después de. del estreno acá serían 3, serían 96, ¿o no? Ah, tres. Bueno, sí, 3 años después de. Del estreno tardío, acá fue el 96. Derrapado. Reisman se va a consolidar con Silvia Prieto, me parece. Me Que parece, para sí. mí es mi película favorita de las que más me gustó. De las tres que elegimos, ¿a vos cuál es el más te gustó? ¿Derrapado o Silvia Prieto? ¿Qué opinas? Quizás Prieto, pero no sé, está muy difícil entre Prieto y Dos Disparos. Son películas que, a pesar de todo lo que dije de su actuación y todo eso, tienen algo magnético que me da ganas de seguir viéndolas a las películas, a pesar de que tiene ese nivel actoral de lo que dije yo, pero bueno.
Silvia Prieto, en Silvia Prieto vamos a tener bastantes elementos, la verdad que muchos elementos no sé si se, no, alegórico me parece. Es un elemento alegórico porque tenemos los cuatro espejos en el baño cuando Silvia se maquilla y se cambia también en el baño. Es el mismo baño, siempre se repite ese baño donde va a haber cuatro espejos. Después vamos a ver varias tomas de Silvia cortando pollo. En realidad cuatro pollos que los cortan 12 partes. Vamos a tener cuatro personajes. Va a ser, bueno, Gabriel, interpretado por Vicentico. Marcelo, Valeria. Valeria Bertuccelli, que va a ser Bright, que va a ser, que es el mismo nombre, tiene el mismo nombre que la empresa de jabón en polvo ¿Qué promoción? que promocionan. Y tenemos, bueno, a Silvia. Bueno, como ustedes saben, siempre arrancamos, siempre hay que arrancar con los primeros planos de la película porque dicen mucho. Y al igual que el plan, los planos finales, siempre decimos, remarcamos aquí que son los más pensados. Y arrancamos con un plano de una confitería o un restaurante, no sé qué es, pero creo que una confitería. Donde vemos a Silvia que con 27 años deja su trabajo. Y bueno, se compra, ella se va a comprar un canario. Canario también, el canario, un elemento importante, Muy repetido, ¿no? repetido en la película. Después vamos a ver un plano de las chicas, no todavía con Silvia, pero con unas chicas vendiendo jabón en polvo. Y se acerca Marcelo, que no sabemos todavía qué es Marcelo, y bueno, como que le tira onda a Valeria o a Bright. Y cuestión que Marcelo le va a dar una plata a Silvia, que esta la va a enterrar en un macetero, y deja el canario en el balcón. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero hacer una relación con dos disparos también, que la pistola es enterrada en el patio, como aquí Silvia entierra la plata en un macetero. ¿Se puede decir que los elementos que son enterrados son elementos peligrosos para los personajes? ¿Se puede decir? Y en este caso, bueno, en el caso de la, Ya que vos mencionaste que constantemente en las películas de Reckman se vive prestando plata. sí, se vive pidiendo plata. No hay que ver, muchachos, a la gente. Pero sí, creo que, bueno, en Dos Disparos era más bien por un miedo de un personaje, del esconder las cosas. Pero es curioso ese miedo porque, bueno, después hablaremos más profundamente de ella, pero es un miedo por el material, no tanto por la acción. Cuando en realidad lo que tenía que tener miedo era otra cosa, no el material que produce la muerte, sino la muerte misma. Entonces pasa algo muy parecido en alguna forma con esta película con respecto a cosas como las etiquetas de los nombres. Que en un punto de película, no sé si vos te acordás, hay una conversación sobre los sueños, sobre pesadillas que tuvieron los personajes de Silvia Prieto, que era de Silvia y Vicente, el personaje de Vicentico, donde él le cuenta una pesadilla que tuvo, donde con uñas postizas que tenía Silvia, él estrangulaba a alguien en la yugular. Y ella le pregunta, ¿cuál es la yugular? Y él dice, no sabe, porque él recuerda la palabra, no la cosa en sí. Que era algo que me llamó la atención con respecto al tema de la película, que es ella y el nombre de ella, que tiene este problema con su nombre y con personas con ese mismo nombre, que comparten con ella. De vuelta vuelvo a tomar el tema existencialista y creo que acá lo profundiza un poco más todavía que en la anterior película, donde acá la identidad juega un papel importantísimo, al punto de con el tema del espejo, por ejemplo, no solamente buscando otras personas y escuchar sobre destruirlas, sobre matarlas, sino porque acá hay varias mentiras, se cambia de nombre de un momento para el otro, pérdida de identidad, de documento, de cédula.
Hay muchas formas de hablar sobre la identidad acá, no solamente con el nombre, sino quiénes son, quién dejan de ser, lo que significa un abrigo, bueno, todas esas cosas, elementos que se pueden tomar acá que vamos a desarrollar. Desmenuzar, sí, por Señor, eso me como el parece, pollo. como el pollo, claro, exactamente. Desmenuzamos. Por eso me parece que no solo de mi película favorita de Reisman, sino creo que de mi película argentina favorita. Porque ella al final, cuando vemos el plano final donde todas las Silvia Prieto se juntan a, como a compartir una charla, una opinión, como que ella termina aceptando de que existen no solo más Silvia Prieto, sino que existen muchas personalidades dentro de ella. Y entonces, cuando ella llama, y llama a la otra Silvia, y bueno, le dice, hola, ¿quién habla? ¿Quién habla, Silvia? ¿Quién es Silvia Prieto? O sea, como que, Corta. claro, y corta, es como que siempre va a estar peleando y tratando de hacer recordar quién es la verdadera Silvia. Pero al final, cuando se... En uno de los momentos finales, cuando se reúne con Mirtha Unnelli, la segunda Silvia Prieto, una de las tantas, como que va a terminar aceptando de que y haciéndose amiga de otras personalidades, de otras partes suyas. Porque a lo largo de la película también Silvia Prieto, la verdadera, la protagonista, no, como que va a ir asumiendo distintos roles, ¿viste? Sí. Totalmente distinto a lo de Lucio en el rapado. Primero ella va a ser como barman, bartender ella, porque va a trabajar en una confitería. Claro. Después trabaja con Valeria Como promotores. como promotora, viaja, o sea, en un momento dice que se va a Europa, pero en realidad se va a Mar del Plata, ¿viste? Como que Sí, miente constantemente en toda la película. claro. Y bueno, también va a intercambiar novios con Valeria. Y hasta momentos a Valeria también la confunden con Silvia. En un momento de la película le dice, no, yo no soy Silvia, pero como hablamos de la ropa y estos elementos también, en un momento Valeria se va a probar el saco de Silvia y se mira al espejo. Y bueno, se va a ver como Silvia, ¿no? O sea, a pesar de que las dos actrices son un poco similares, hasta tienen creo que el mismo corte, más o menos parecido. Pero va a ser, sí, como esta búsqueda de la identidad, de quién soy en realidad, ¿viste? Si es la ropa lo que me define, si es mi profesión lo que me define, si es mi nombre lo que me define, Sí, tener hijos también. tener hijos también, Volver porque... a, como aparte de personalidades de una persona, sino también de algunas cuestiones sociales o normas de cómo se ven. Por un lado tenemos al personaje de esta mujer que también actúa en de Dos Disparos, no es la misma actriz, la que hace la madre. La que hace de Marta, puede ser. La que trabaja con el tipo que trabaja en televisión, el amigo de su expareja. Puede ser, la verdad que Que se no. pelea constantemente Sí, con, bueno, pero no sé, no sabría decirte si era que en esta la. película le representa como una persona feminista que habla de querer ser una mujer independiente, de que no quiere que hable de su ovulación, todo ese tema de con respecto a eso, entonces vemos acá varias aristas con las que se puede ver a Silvia, aparte de su trabajo, su parajo, su vida sentimental y sus aspiraciones como mujer, de qué significa para ella ser mujer. Hay bastante hilo acá para cortar y algunos elementos por ahí que está bueno tomarlos en cuenta, aparte del abrigo, que se parecería un poco, me parece, con respecto a rapado, de que empieza con una decisión, en este caso una decisión, en la anterior es un acto delictivo de robo, pero es un disparador para el cual el personaje empieza a cambiar a partir de ahí. Y en este caso es dejar su vida pasada, dejar de fumar marihuana, dejar de trabajar de mesera o lo que estaba haciendo y reconvertirse a otra cosa. Y en ese cambio de búsqueda obviamente va a encontrarse con alguien con su nombre que le parece algo raro, cuando en realidad en esta película lo hace ver como algo raro cuando no tendría que serlo.
O sea, no tiene nada raro que alguien tenga un mismo nombre que uno. Pero en este caso lo hace casi como una obsesión, al nivel casi de, me hace acordar el doble de Dostoyevsky, con la persona que encuentra a alguien igual a sí mismo y es un personaje extraño, de por qué alguien igual a mí en este mundo. Y en este caso buscar a alguien que tiene el mismo nombre, ¿y qué significa eso? Cuando hablan en el sueño de las pesadillas que había dicho anteriormente con el personaje Vicentico, diciendo que una cosa es la palabra y otra cosa es la cosa, que es una cuestión de semántica, ¿no? De semiótica, digo, de la cosa y lo que, el significado y el significante. Acá me parece que también lo toma en el tema del nombre, específicamente cuando una cosa es el nombre y otra cosa es quién lleva ese nombre, ¿no? Y acá hay varias personas que llevan un nombre, que lo que los une es solamente palabras, pero quiénes son realmente es, me parece, el juego que hace la película con respecto a los nombres y las cosas. Claro. No solo las palabras, sino las acciones, la ropa y bueno, todo lo que ya que repetimos, pero o sea, algo que vos, que tomo lo que vos decís, de que todo se repite, es por ejemplo, cuando Juanpi, el personaje que encuentra el muñeco de Silvia, el muñeco que representa una Silvia, que casualmente es una un muñeco de torta, como un muñeco Susanita, digamos. Una Susanita que quiere casarse, tener hijo y listo. Cuestión que él encuentra eso, Juanpi, este personaje que aparece unos minutos nomás en la película, se lo lleva a su casa, va a un show, es la escena del show esa donde encuentra una chica ahí en la banda y casualmente la mina que tocaba en la banda era la hija de Silvia Preto, de Mirta Bonelli. Era la hija de ella. Y en esa acción vemos cómo Mirta Busnelli está como revolviendo, está como batiendo una torta. Y después tenemos un primer plano de la batidora batiendo así, haciendo, bueno, círculo. Que el círculo, bueno, obviamente la figura de que todo se repite, vuelve y vuelve y vuelve. Que otra escena, por ejemplo, también va a ser cuando Silvia y Valeria están viendo el mismo programa de televisión, que es el programa de televisión donde trabaja este amigo de Gabriel y Marcelo. Sí, Gabo Correa. Gabo Correa. Y no, creo que era Luis Mancini, creo que era. ¿Sí? Sí, Luis Mancini. Ok, es Susana Pampín. Susana Pampín, sí. La de Dos Disparos también, ¿no? Sí, la madre. Sí. Bueno, van a estar viendo el programa de ellos. Ajá. Después, otra escena que también iguala a todas las mujeres, iguala a toda la Silvia Prieto, es cuando, o todas se convierten en una Silvia Prieto, que Silvia Prieto va a ser como un sinónimo de mujer, ¿no? Porque trabaja, como que se mantiene sola, digamos, quiere tener hijos, se quiere casar, todos esos estereotipos que había la mujer en ese momento, ¿no? Totalmente distinto a lo que hay ahora, donde ya la mujer no busca casarse, tener hijos, sino que es más, a Silvia nunca la vemos buscando eso. O sea, ya se la cataloga eso. O sea, se la define eso. Cuando Gabriel le regala a Marcelo el muñeco de la que es parecida, él le dice que es parecida a Vale. Sí. Pero ella dice, no, pero él me parecía a Silvia. Y dice, Silvia en ningún momento quiso buscar hijos, el casamiento, eso, sino que me parece que es como también una crítica ahí de que está mal definido a la mujer. ¿Y por qué digo que representa a la mujer, Silvia? Porque hay una escena donde Bright o Valeria Bertuccelli van a una marcha donde todas tienen la misma remera y piden justicia. O piden aumento de salario y todo eso. Y eso también es como donde es
digamos, es una igualación entre todos. Porque todas están buscando lo mismo, todas tienen la misma remera, todas trabajan para lo mismo. Es como que la película plantea eso, hasta qué punto somos distintos. Por ahí somos todos iguales y no lo sabemos. Por ahí existen millones como nosotros y no lo sabemos. O hay un montón de personas que por ahí usan la misma ropa o tienen la misma ropa que tenemos nosotros y también son parecidas a nosotros, ¿viste? O sea, como que la película plantea eso de qué nos define, qué cosa hace que seamos nosotros, o existe, o sea, existe una autenticidad en nosotros. O sea, ¿somos verdaderamente auténticos? ¿O hay un montón de como nosotros? Por eso también los personajes Gabriel y Marcelo van a ir intercambiando de novias y se van a poner o sea, se van a poner de novia entre las ex, ¿viste? O sea, van a ir compartiendo mismas mujeres porque en algún punto todas son iguales, ¿viste? O sea, como que tienen, o sea, no todas son iguales, sino que Polémico. polémico, ¿no? Sino que todas comparten algo en común, o sea, o son parecidas, ya que, bueno, a Vale la confunden con Silvia Prieto, y bueno, existen otras Silvia Prieto. No sé si se entendió lo que dije, pero más o menos. Yo creo que sí. Pero iba a decir algo que va también de la mano de eso y es no solamente de buscar una cosa que separe uno de otro, sino también de preguntarse si es tan necesario estar buscando algo que nos separe uno de otro. Pienso, por ejemplo, en el momento donde Silvia muestra un video a un expreso, un Sí. video del casamiento de supuestamente del amigo de Vicentico. Que él Pero, es al final. claro, pero ella se hace pasar por ella. O Ah, ya se sea, había casado, claro, claro. Ya ella se había muestra un video casado. de su matrimonio, de su casamiento Sí. y finge ser otra persona. O sea, está constantemente cambiando discursos, tira una prueba de embarazo por el inodoro y dice que está embarazada. O Sí. sea, está nunca nunca dice la verdad, parece, como que siempre está tratando de esquivarle eso. Va a la policía y dice que perdió su documento y es otro nombre el que dice. O sea, ¿por qué siempre está cambiándose, cambiándose, cambiándose? Cuando es el personaje de Valeria, como se dice, mal reconocida y creen que es ella, Silvia, como que ella se enoja, como que no le dice que es Silvia. La ven en el restaurante y dicen, piensa que es ella porque tiene el abrigo que le había dado el italiano, todo Claro. eso. Pero me parece que también podría pensarse como si es una crítica a la intención de uno de separarse de los demás y de querer siempre tener un individualismo de identidad, de pensar por qué tengo que ser separado siempre de los demás. Que es una idea que por ahí se habla mucho en el cine, sobre todo en el cine infantil, ¿no? Donde uno busca identidad y dice la persona que es diferente no es malo, sino que son todos diferentes, qué sé yo. ¿Por qué siempre estar intentando buscar ser diferente? ¿Por qué siempre es bueno ser diferente? Sí. También sería una buena pregunta que a veces hacerse, porque está tan asociado que lo diferente puede ser bueno que pensar por qué hay que ser diferente. Entonces, pueden sermos todos iguales y no habría ningún problema, no habría ningún. En la marcha todos eran lo mismo, o iban al mismo ideal, iban todos para el mismo lado. Se saca todo el individualismo si todos van de la misma ropa. Cuando ella se va a citar con su tocaya, ¿no? Su otra Silvia Prieto, le dice, yo tengo a rulos. Cuando no los tiene, y se cambia su identidad física para aparentar a otra persona, para encontrarse con ella. Le piden sacarse una foto en el bar y ella no quiere sacarse fotos. Es como que hay un problema ahí de conectar con otros, de empatizar con otros, ponerse en pie de otros. De aparentar, siempre es de apariencias, de ser o no ser como los otros. Pero viste que no, o sea, no es una película machista en el sentido de que las mujeres nomás son todas iguales y todas son Silvia Prieto y todas buscan lo mismo, sino que los hombres también, porque los hombres se viven comprando cosas y también existe como cierta
cierta relación también entre los hombres de esta película, porque no solo se compran, se compran todos la campera, la misma campera, el mismo buzo, sino que tanto Marcelo como Gabriel son un poco fracasados, ¿no? O sea, Gabriel tiene más, se puede decir que tiene más éxito, pero sería como la contracara de Silvia Prieto, pero en el lado de Gabriel. Porque la segunda Silvia Prieto, Mirtha Busnelli, viste que como que tiene un aire, por la dirección de arte, digamos, que su vestuario parece ser más, Cómoda más cómoda en el nivel. social, Ese nivel social, digamos, o sea, como que tiene más plata, dice que yo me fui a Europa, vos ah, recorriste claro. tal clase y todo eso, y como que es la que tiene plata, la Silvia Prieto, de las dos Silvia Prieto. Y en cambio Gabriel es como el tipo que estuvo en Nueva York, estuvo en tal lado, pero es como un escritor un poco fracasado. Y en cambio Marcelo no estuvo en Nueva York y le pregunta, ¿viste cómo es Nueva York, cómo es la afuera y todo eso? Pero tiene plata, o sea, lo que tiene uno no tiene el otro, y lo que quiere uno no lo quiere el otro, ¿viste? Una cosa así. Así que existe también esa dualidad ahí. Y otro plano que representa también a todas las mujeres, o un indicio de la película, va a ser un plano que se repite también, que va a ser el de la puerta del baño de mujeres. Ah, sí. Viste que siempre, Como creo tres, que, cuatro veces. sí, tres, cuatro planos, creo que tres. Tres planos de la figura de la mujer, del baño de mujeres, donde ahí va a ser donde se reúnen, bueno, todas las mujeres, o sea, donde entran únicamente la mujer, y ahí donde van a estar los cuatro espejos también, justamente. Una película, la verdad que es interesante de ver. También cuando a Silvia se le pierde el documento, como que Sí. se puede decir que no se le pierde accidentalmente, o sea, toda la película justamente va a tratar de eso. Claro. Me pareció como una acción medio alevosa y como que justo se le pierde el documento, ¿viste? O sea, como que ya se entendió, me parece, que ella está buscando una ser Algo. Sí. auténtica o una identidad. Y por ahí que se pierda el documento, medio alevoso de que, bueno, esté buscando justamente su identidad. Pero se puede decir que es una omisión polémica. Es como que está puesta ahí como para que el espectador, por las dudas, justamente en el final, si no la casaste, te la pongo ahí, ¿viste? O sea, Y se puede decir que es de una paso omisión. le pregunta al oficial de su nombre y ella dice Lucía no sé cuánto, o sea, nada que ver, y como Claro. para decir todavía un poco más Más que la alevoso, claro. identidad puede ser intercambiable y modificable. Hay un plano en esa escena del baile que es muy parecido a cómo empieza Dos disparos. No sé si vos te acuerdas, que es un plano medio, me parece, de Silvia Prieto que está bailando sola en la oscuridad. Con un poco de luz, un poco de luz, y es muy parecido como empieza. Sabes que tener razón. Y así, ahí nomás empieza Dos disparos. Así empieza, es que ahí así empieza el plano. Pero sí, me parece la película, como para ir cerrando ya, de más completita el nivel de posibilidades de interpretación y que juega con elementos mucho más atractivos, me parece, que las otras dos. Por lo menos la forma en que lo ha puesto el director en la película. Me parece más una obra más completa y más recordable, porque Claro. es distinta, bueno, a lo que salió después, porque Rapado es medio parecida a Pisa Vibra y Faso, viste, por ahí, a Bolivia, de Adrián Caetano, que salió también por ahí. O sea, son películas que dentro de todo hay muchas de esa clase de películas, Claro. de donde se refleja la pobreza y todo, esa crítica a la sociedad argentina. En cambio, Silvia Prieto busca otra cosa, claramente.
Que dijiste que uno de esos planos de la fiesta es parecido a dos disparos. Casualmente, dos disparos arranca así, gente. Que va a ser el último film. Arrancamos con el primero, su primer film, su mejor film, o sea, el que lo catapultó, y su último. Así que la sacamos redonda. 2014, sí. Y la película arranca con un plano de él bailando solo, sin diálogo, al igual que Rapado, que arranca sin diálogo. No como Silvia Prieto, que arranca con diálogo, pero va a haber voz en off. Como acá No Disparo también va a haber voz en off. No hablamos de eso todavía. Sí, ahora aprovecho que sacamos dos disparos, porque dos disparos se me hace que... la voz en off sirve como un poco como elipsis, o sea, siento que sirve más como elipsis. En cambio, en Silvia Prieto servía más como para como algunas pistas sutiles, tipo, bueno, 4 pollos, 12 partes iguales, es como que 3 cafés, 4 cortados, viste, como servía más como pistas, sí. Y no tanto como valor informativo a la película. Y acá no hay más disparos, acá no disparos, sirve más como un elemento de elipsis. Es más, acá tengo algunas anotaciones de lo que se dice en la voz en off. Pero ¿qué quería acotar de la voz en off? Creo que arranca así con el día más coloroso del año, fui a bailar a la disco, todo eso, ¿viste? Son cosas que por ahí uno no las sabe y bueno, las cuenta el protagonista. Sí, yo con ese tema particular, en Silvia Prieto había momentos en que aparecían un poco ya molestos, escucharla narrando, porque... Aparte no se entendía nada. Cinear, tienen, suban las películas pero corrijan el audio, che, porque no, se hizo muy difícil, pero muy difícil se nos hizo entender, bueno, algunas partes, algunos diálogos de Silvia Prieto. Rapado dentro de todo se escuchó un poco mejor, pero estaba más o menos ahí, había que corregir. Me pasó con El Dependiente también, película de Leonardo Fabio, que no sé, es muy difícil entender, es muy difícil. Y es una pena que no existan copias mejoradas o reeditadas o masterizadas acá en Argentina de películas propias, ¿no? Pero bueno, sería... Sí, nos obliga a buscar subtítulos para sordos, me parece. Pero sí, hay unos momentos en la película de Silvia Prieto, antes de cerrar con ello, pero era con que esa narración poco que molestaba, poco que chocaba, sobre todo en momentos que trataba de ser cómicos, cuando... utiliza ese chiste donde la narración te dice algo, acto seguido pasa eso, o alguien dice lo mismo que dijo narrado. Que eso sucedió varias veces en la película, donde alguien dice, vino tal persona y me pidió tal cosa. Acto seguido entra la persona y pide tal cosa de la misma forma que lo narra. Que es una forma de hacer comedia, pero un poco que ya cansa. Y hay momentos que como
Esto pasa así en general de las películas, no sé si a vos te pasa, pero a mí me molesta mucho cuando hay películas donde es narrada por un protagonista en primera persona y en la película suceden escenas donde ese personaje no está. Y decís, ¿cómo puedes saber lo que pasa ahí, no? Te digo, por ejemplo, Titanic, que está narrado por la protagonista, y hay momentos en la película donde suceden escenas donde no tiene que ver ella. Y decís, ¿cómo puede eso contárselo a la tripulación de la película si nunca estuvo ahí para contarlo? O sea, no sé si se entiende, es como te cuento cosas que le pasó a mi hermano y a otra persona, pero yo no estuve ahí. Entonces, yo cómo sé qué pasó ahí. Odio cuando pasa eso, pero es un recurso que no se puede evitar en el cine, porque no puede mostrar solo lo que dice una persona, solo el punto de vista de una sola persona. Tiene que contar secundario, etcétera, etcétera. Pasa en Silvio Prieto que pasa eso muchas veces. Hay personajes que están hablando entre sí, donde ella no está incluido, y ella no puede narrarlo porque no está ahí. A menos que cuente todo como si fuese un cuento, como un cuentito, como una narración, como un había una vez. Pero bueno, en este caso, me parece, a mí me funciona mejor en Dos disparos la narración de Mariano, protagonista. Mariano, que va a arrancar con cuando encuentra el arma. ¿Cómo la, por qué la encuentras? Creo que estaba buscando. Quería arreglar Ah, quería arreglar el cable que se había roto del, de la máquina. de la máquina de cortapasto. Y bueno, va a encontrar un arma en una caja que va a ser también una simetría con Silvia Prieto, donde Silvia Prieto guarda la marihuana también en una caja, en una cajita chiquita. Y él encuentra una caja, la pistola, y bueno, dice, vamos a ver qué onda, vamos. Y se pega dos disparos de los cuales ninguno le hace nada. Uno le roza y otro no lo mata. Es No, como un o poco sea, inmune a la. no le hace nada en el sentido de salud, pero sí lo inhabilita por lo menos a seguir en su grupo de música, una de las balas. La bala que da en su estómago, que a partir de entonces no puede volver a tocar como antes. Claro, está desafinado. Claro, y a partir de ahí tiene problemas con ese tema. Pero la bala que le da en la cabeza, No, le rozó, creo. nada, No. claro, hizo un hueco en la pared y finito, nada más. Bueno, Elba está recortando el pasto y cuando el perro escucha los disparos, desaparece el perro. Digamos que vamos a tener el plano del perro excavando, como está como. ¿Qué quiere decir? El perro se repite mucho en la película. Hasta Sí, tiene el casi todo perro. una escena final, toda una secuencia de búsqueda. Que el perro va a ser el mejor amigo, el mejor amigo del hombre. Y de algún modo es medio intencional de que desaparezca cuando él intenta matarse. Se puede decir que intenta matarse. Sí, lo que deja la película es poco aclaramientos sobre el origen del arma y sobre la razón del disparo en particular. Nunca se habla de eso. Imagino que es por una decisión de tener un elemento con el que inicie la película, con el que pueda darse todas estas cuestiones de reunión de familia, de pasar de protagonismo a protagonismo, porque la historia sigue varias personas. Sí, Es casi una muchas. historia coral, casi, ¿no? Sí. Y a veces hasta se olvida del protagonista. Casi la última media hora ni lo nombran. Es como, ya está, ya pasó. Y los disparos ya fueron. Ya, Sí. si no se murió, no pasa Por eso no me gustó tanto la. nada. Porque esa media hora al final fue. No sé, Y sí. no me gustó tanto, pero bueno. No sé si a vos no te molesta que no se hable del tema del arma. Como se pega dos balazos, aparece la familia y ya está. Nadie pregunta. Ni siquiera va al psicólogo él. La que va al psicólogo es la madre. Claro. A él nunca hablan de por qué hizo lo que hizo, sino que tratan de que no lo vuelva a hacer. Pero Pasa que la madre después va a ser la que esconda objetos suicidas como cuchillos, las pistolas y todo eso. También la madre es el que le pone un tiempo a él para que tome las pastillas y siempre le va a estar controlándolo con el tiempo a través del hermano Ezequiel. Que Ezequiel le dice, che, mamá dijo que te acuestas a tal hora, mamá dice que toma la pastilla a tal hora, y le pone un reloj al lado. Que va a ser algo importante también porque Mariano en su cumpleaños le pidió un metrónomo a su madre.
justamente para controlar que no se le vaya el tiempo y esté afinado. O sea, esté afinado y sí al tiempo el ritmo de la banda, ¿no? Y él como que él toca su tiempo y la banda toca otro tiempo, entonces como que nunca concuerdan. Y entonces a lo largo de una repetición incontable de escenas de ellos tocando, bueno, Walter Jacob, digamos, siempre va a repetir de que bueno, que a él, de que él está fuera del ritmo, está tocando en otro ritmo. Claro. Y la madre, para su cumpleaños, se confundió y le regaló, creo que otra cosa, no sabría qué, no se nombra qué cosa le regaló. Pero Mariano, al no tener el metrónomo, o sea, al no tener un tiempo, es como que está perdido en el tiempo. Está perdido en el tiempo, no sabe muy bien qué hacer, no sabe muy bien si le gusta verdaderamente la banda. En ningún momento se tira a ninguna chica, ¿viste? O sea, capaz que se insinúa por momentos con Silvina, que era su compañera de flauta, pero después Silvina va a dejar la banda. Después aparece la otra chica que la van a buscar a Mar del Plata, ¿verdad? Ah, Sí. Lucía. Lucía era, sí. La que hizo el casting. Sí. Que mandó una foto desnuda, que no Claro. se ve. Lucía y ella también va a terminar dejando la banda. Pero justamente por esto también. Porque Lucía no. Creo que no es lo que ella quería hacer. Ella no quería tocar en la banda. Sí, no me acuerdo particularmente de ese personaje cuáles eran sus intenciones, porque aparece por. En un boliche, así que no. Claro, o sea, se conocen en auto, me parece, ¿no? Porque ella sale, le piden que salga para que se encuentre con él, porque él no podía entrar porque tiene una bala incrustada y no puede pasar el detector de metales. Que es algo que se repite varias veces, de que no puede pasar a algún lado por detección de metales. Tomando quizás por ahí alguna idea de él inhabilitado para entrar a ciertos lugares, como jugando con esta idea de él fuera de los lugares comunes, que no puede estar cuando están los demás, no puede estar donde está su hermano, no puede entrar donde se divierten los demás. Y tengo Se repite en el edificio cuando no lo dejan pasar a él y en el boliche cuando no lo dejan pasar porque le detectan un metal, digamos, o algo, la bala dentro de él. claro. Y en este caso sucede algo parecido conmigo con respecto a la primera película, Lucio, donde tengo dos personajes que son muy poco expresivos, bastante limitados en su forma de hablar, de moverse, que también comparte con su hermano, porque los dos son así, los dos son bastante cabizbajos en la forma de actuar, de hablar. Por eso me parece en esta película Walter Jacob el actor más sobresaliente en cuestión de empatía, porque él habla de una forma diferente, se expresa de una forma diferente, y hago un cruce con la película Los Paranoicos, que también actúa él, y que también, curiosamente, tiene una escena de baile al final, Sí, mira, justamente, que empieza bueno. como acá, te empieza, ahí al final termina. Y Walter acá en papel en Los Paranoicos, fantástico. De mis películas favoritas, Argentina, de Gabriel Medina, los Buenísima. Paranoicos. Ya haremos un Por episodio. favor, Haremos un episodio de los exijo, Paranoicos. exijo. Y aquí está Laura Paredes también, que apareció en Claudia, la ¿Quién? profesora de. ¿En Claudia? La profesora de flauta. ¿Quién era Claudia? Laura Paredes en Claudia Ah, era la la secretaria. secretaria, la asistente de Claudia. Claro, conocida, Ya, habrá dicho. hacemos simetría entre episodios. Es el universo compartido de Cineojo. Vamos. Una terrible actriz, Laura Paredes, que también estuvo en la flor de Ginás, que hay que festejar que salió segunda de las mejores películas latinoamericanas. Y primero salió Sama, que Sama está. Está full, Sama. Creo que salió de la. Salió entre las 10 mejores películas de la década, Sama. Y ahora salió la mejor película de Latinoamérica. La verdad que
Ya estaremos haciendo un episodio seguramente de Sama, especialmente en Sama. Me gustaría hacer un episodio especialmente en Sama y después, bueno, hacer un episodio especial a Lucrecia Martel con sus otras obras, pero Sama me parece que se tiene, Lugarcito sí, un lugarcito solo. Volviendo a Dos Disparos, solo. vamos al personaje Ezequiel, que es el hermano, que se cruza con una chica en la hamburguesería, que es cuando trata de medirle el tiempo y controlarlo a su hermano, Mariano. Y después se la encuentra en la tienda de discos. Y bueno, la madre le da un teléfono a Mariano, le da un teléfono para ubicarlo. Y Ezequiel es el que le da el teléfono a Mariano, le dice, mira, este me dio mamá, para que es un teléfono que no para de sonar en la película. Y me parece que esa la escena de la hamburguesería, te juro que por principio pensé que era una escena que estaba al pedo, como que apareció ahí y de la nada, ¿viste? Como, ¿qué tiene que ver esta escena? Pero después hubo un cruce de mirada ahí entre él y Ana, que la que atendía, digamos. Y después, bueno, se reivindica, ¿no? Que se conocieron y se hacen amigos, se hacen novios después. Y también ellos no se terminan de definir como novios, ¿no? Porque Ana sigue teniendo un novio, que el novio, como que en momentos dice, sí, hace 2 años estamos cortando, como que no terminan de cortar nunca, no saben qué son, ¿viste? No saben si son novios o no. Y como que hay una falta de definición ahí o nadie. Sí, nadie, como que nadie rompe lazo ahí, o sea, o no quiere, o no sé si es que no sabe, no quiere, o prácticamente ni le importa. Cosa que si no le importase, estaríamos de vuelta con el tema de Silvia Prieto y el tema con los nombres, con las palabras Claro. y la cosa, en realidad. Lo que define, qué Claro. define, claro. Ser novios no, ya como que ni siquiera importa. Ellos dicen eso, y lo dicen varias veces, quizá en tono cómico, pero se acuestan entre otras personas, o sea, como que ya ni siquiera es algo que los motive a pronunciarse, si son noviazgo o no noviazgo. Exactamente. Y después tenemos. Hay varias escenas que se repiten cuando están tomando sol en la terraza. Bueno, hay dos, digamos. Pero también hay muchos momentos en la película donde hay silencios, como silencios incómodos, se puede decir, o no eternos, porque no son silencios que duran 5 minutos, ponerle. O sea, son silencios momentáneos, pero son silencios incómodos. Que se puede decir que hay una falta de comunicación también entre los personajes. Hablan poco, se comunican poco. Mariano habla poco con la madre. Ana habla poco con Ezequiel, habla poco con su novio. Y como que te da la sensación de que están un poco a la deriva. ¿No te parece eso? Sí, es notorio eso, incluso hasta mitad de la película, un poco más después, cuando se enfoca más en los adultos, ahí empieza el guión a ser mucho más, no denso, pero sí mucho más conversacional. Hay una diferencia mucho entre estos jóvenes que se expresan más por sus actos que por sus palabras, y cuando son adultos se la pasan hablando, quizás un poco de más a veces. Hablan mucho los adultos esto, ¿no? Sí, Esto en la en el media hora momento final, final, digamos. sí, hablan todo el tiempo. Pero Cambió de película al final. sí, es raro porque parecen realmente dos cosas. Lo que sucede con el hermano y Ana parece más propio de la historia de Mariano, que va como a ese tono de cosas bien, de soledades y silencios. Y después es otra cosa, ya como cuando se enfocan los adultos, hablan sobre otra cosa. En algunos momentos hasta incluso parecían chicos adultos. Me sitúo en el personaje de Liliana, que es la que los acompaña en el viaje a ellos, que dice,
Vive mi ex marido, vive a 2 cuadras, me acuesto con él a veces, porque vive a 2 cuadras. Mejor, me acuesto con él por eso nomás. Y habla con ella así como, también casi como desganados. Parecen los mismos chicos, pero con otra desgana de adulto. Así, bueno, estoy con él, qué sé yo. Y después se pelea con otras personas en la casa de la playa, con estos dos tipos, que le Ah, cortan me el baño, que no acuerdo. le dejan ir al baño. No sé, es medio raro. Esa parte yo como que no correspondía mucho el humor que nos mostraba ahí. No era mucho de esa parte yo. Pero así como hablamos del auto, de que Mariano conoce a Lucía en el auto y no hace nada, no hace nada el tipo, Ezequiel besa a Ana en el auto por primera vez. Y ahí quería nombrar, para no olvidarme, esta clara diferenciación entre hermanos, que por ahí uno, al ser mayor, creo que es un poco más mandado. O sea, que no son tan distintos, pero tienen algunas diferencias, ¿viste? Por ejemplo, a lo largo de la película, a Ezequiel, la mayor parte de la película vamos a verlo con remera azul, con una remera azul, al igual que Mariano. Y bueno, ya mencionamos lo que significa el color azul en la psicología del color, ¿no? Ya lo nombramos en Claudia, y bueno, acá se repite. Y cuando conoce a Ana, él cambia de remera a un color rojo. Ya las partes que se escuchan, no, Tu disparo. los disparos, dos disparos. Cuando conoce a Ana, cambia de remera a color rojo, que bueno, es el color del amor, digamos. Y Lucio, en cambio, no, Lucio siempre permanece. Lucio, perdón. Mariano, siempre se me cruzan las películas. Mariano siempre va a permanecer con la remera azul, casi como al final de la película. Y bueno, se diferencian en las acciones que ellos también hicieron en el auto. Y también quería nombrar, entre las mujeres, ¿te parece que hay diferencias? Lucía, entre Silvina y Lucía, por ejemplo, que las dos son. Lucía como que asume un poco más el rol de hija con Susana, porque en momentos limpia el pasto también, como que corta el césped, y bueno, corrige todo lo deshabitado que había antes, porque después de los dos disparos que tuvo Mariano, viste que el pasto estaba crecido, la pileta estaba tapada, como que estaba todo abandonado sin él. Como que él era el corazón de la casa, como lo era el perro también. Y casualmente todo eso pasa cuando desaparece el perro. El perro que se llama Yao. Yao se llama el perro. Y bueno, cuando Lucía viene a vivir un tiempo determinado a la casa, indeterminado, perdón, se convierte, se puede decir, como en la nueva esperanza de la casa, a limpiar todo, a ayudar a la madre, esas cosas. Se me hace difícil porque si yo pienso, trato de describir a estos dos personajes, a, ¿cuál era? Lucía, que es la que ingresa al grupo de Lucía y Silvina. Silvina. Silvina era la primera chica que tocaba la flauta y después que se fue, y después hicieron la audición y ahí entró el. Ah, sí, uy, no me acuerdo de la primera. Me acuerdo más de la otra que era. De la audición, Lucía. ¿Y este quién es? Laura Paredes era la Ah, ella es la que profesora. enseñaba. La profesora Que Paredes. tiene más papel que el resto de las mujeres. Bueno, ella y la madre, ¿no? Susana. Eran los que tienen más papel. Más. Incluso así, no podría decir algo de ese personaje de Margarita, porque no. Si yo te pregunto a vos, describímela, no sé si te da mucho para decir de ella. De la madre podemos decir un par de cosas. Aparte de que era psicólogo, que tenía miedo por su hijo, o de que. Si quería ir de vacaciones, qué sé yo, porque se sentía bien abrumada por el tema de su hijo y todo eso. Bueno, te da un poco más para hablar, pero en realidad no te da mucho material para describir como personaje de ellos, ¿no? El guión no se basa en
O sea, en la construcción de personajes de estos particularmente, no sé si te da tanto material a vos. ¿Qué puede decir Mariano, por Yo creo que ejemplo? los personajes en el momento musical es cuando ellos hablan, o sea, ellos hablan a través de la música, ¿no? Como que hay siento más importantes por ahí los momentos cuando están ensayando y se ve algo en la música cuando están tocando, que la música también es una especie de comunicación Sí. y hay mucha escena de eso. Y si Laura Paredes, que hace de Margarita, es la que le enseña flauta a Mariano, sería como la que le está enseñando a hablar o a Comunicarse, expresarse, digamos, a claro. comunicarse. Pero como personaje, a partir de, o sea, sacando eso, por ahí no tengo mucho que agregar. Aparte, al ser Mariano el desafinado en la banda, eso te expresa mucho, ¿no? O sea, te comunica mucho más que las palabras, por ahí. Sí. Es más, creo que las escenas más importantes son esas que las otras escenas donde lo vemos a él casi mudo, porque él casi totalmente está como casi mudo en toda la película. Como que habla poco y se comunica a través de ahí. Como al estar desafinado, como que quiere darse a entender que hay algo mal en él, hay algo malo que está incomodando. Claro. Sí, eso funciona bien, me parece. Con todo el tema de su grupo, de su cuarteto, que después se convierte en tres y se complica y terminan reduciéndose a dos, lo cual termina echándolo de alguna forma a él. Está bien, también funciona muy bien como para explicar cuál es el contexto de su vida y cómo funcionan las cosas. Hay una cosa que no creo que no dijimos, es el tema de del nado, de la pileta, porque ahí también toma el tiempo, ahí hace otro elemento del tiempo cuando está nadando en la pileta, Sí, que se va fijando que se mide siempre. el tiempo, sí. Sí. Y otra cosa con respecto a las llamadas, que nunca contesta porque supuestamente son todas llamadas de su empresa, o sea, no sé qué empresa de telefonía, no sé, pero siempre está llamando y no saben cómo apagarlo. No saben cómo bajar volumen porque no puede hacerlo un teléfono viejo, viejo. Y de alguna forma me hace recordar un poco a Silvia Prieto en el tema del teléfono, ya que ahí ella no es que se basa mucho en el teléfono, en Silvia Prieto, pero sí las llamadas al principio que hace a Silvia, siempre Sí. estaba ahí constantemente el teléfono. Y en este caso, el celular que, por un lado, es un recurso para comunicación, pero en este caso es para incomunicación porque nunca lo responde. Y está constantemente haciendo ruido que no deja dormir. Es como una cosa que está ahí dando vueltas, pero no puede saber qué es porque no puede responder porque es supuestamente un llamado de telefonía. No sé qué era el llamado que siempre hacían y por qué no quería responder. Era alguien que no contestaba, cuando atendía no contestaba, pero queda a la Queda, imaginación del espectador. claro, que termina siendo guardado en un cajón al teléfono, Sí. envuelto en un trapo. Que después Ezequiel no puede deshacerse de la pistola porque la madre le dice deshacete de esto. Y Ezequiel no sabe qué hacer. Y saca el celular y mete la pistola ahí. Y bueno, ahí Mariano, bueno, ya sabemos que encuentra la pistola por la noche y bueno, intenta de nuevo lo que ya hizo antes. Pero, por ejemplo, vos me dijiste la escena donde la madre va al psicólogo. Sí. La madre se sienta en el diván y no dice nada. Así que es rarísimo eso. Sí. Se sienta y él no dice nada, tipo, qué sé yo. 30 segundos y el psicólogo le dice listo. Hasta ahí como que la leyó sin decir nada, ¿viste? Eso es, me pareció interesante y una simetría también con su hijo, con Mariano, que por ahí no puede expresar lo que le pasa y queda en silencio, ¿no? Como que el silencio por ahí dice mil cosas. El silencio dice más que mil palabras, ¿no? Quizás por ahí después con el problema con la última media hora, que es un problema que para Sí. vos acá se rompe completamente con lo que venía planteando la película y empieza todo un teatro casi, casi parece una obra de teatro.
donde hay diálogos por todos lados, personajes que entran y salen en espacios pequeños, departamento. Voy a obviar. ¿Todo eso, amigo? Sí, la media hora esa voy a obviarla. Porque no. Y la otra familia con el perro. No, eso ahí volvió la película. Ahí volvió. Pero 5 minutos, 2 minutos. Quiero que se queden pensando por qué casualmente Lucía se va de la casa cuando encuentra la pistola enterrada. Eso es como el arma. El arma en la casa es el peligro, ¿viste? Es como lógico que haya pasado eso. Que justamente después de esa escena donde ella está cortando el pasto y encuentra el arma ahí enterrada, se va a la casa y bueno, sin explicación, sin nada, ¿viste? Después, ya para finalizar, la madre, después de que, bueno, después de toda esa media hora, ¿no? Sí, no media hora, sino... No sé, parecía mucho. Sí, parecía mucho. Sí, interminable, sí. Pero... casi al final. La madre cree haber encontrado al perro en el mar. Ahí en Mar del Plata. Crea... En Mar del Plata. Mar del Plata es, ¿no? Sí, creo que... No me acuerdo dónde viajar. Sí. Pero si es Mar del Plata sería una asociación, podemos hacer una asociación ahí con Silvia Prieto, que se va a Mar del Plata también. Pero bueno, sí, pongámosle que es Mar del Plata. Sí, no, creo que no se dice, pero... Bueno, ella cree haber encontrado al perro y después Mariano cree haber visto al perro en la casa del tipo, a Yao. Y después lo vemos a Mariano, como cerca de los planos finales, Mariano nadando, que está nadando en su pileta, con el pasto cortado, todo, volviendo a la normalidad. Y Ezequiel cree haber visto a Ana en el cine, cuando está viendo una película. Sí. Y sale del cine y él la ve, a una mina, la ve salir a Ana. Creo que era ella. Sí, ¿no? Era ella, o muy parecida. Y después pasa un colectivo y ya está, desaparece. Pero esto es también una clara relación con Silvia Prieto, de que de los dobles, ¿no? O sea, del perro que por ahí pudo haber, ese perro es el mismo, o sea, todos esos perros, o ese perro era Yago, pero por ahí no era Yago, ¿viste? Y son iguales, entonces vos crees que todos los perros son iguales, o sea que toda esa raza, todos esos perros de esa raza van a ser Yao. Y bueno, después Ezequiel, cuando cree haber visto a Ana, pero queda abierto como si en realidad era ella. O sea, queda ese tema de los dobles, ¿no? De qué define, o sea, qué nos define. Es algo que... Es un tema que está muy tratado en la filmografía, por lo menos en estas tres películas de este director que elegimos. No vimos todas, creo que nos faltó Guantes Mágicos nomás, pero... y no sé, creo que otra más, pero... Pero creo que ya las vimos, por lo menos las más importantes vimos. Y se trata mucho de este tema, que es importante. Copacabana no vimos. Y sí, Copacabana y Guantes Mágicos nomás no vimos, pero es un tema que está muy tratado. ¿Qué te parece? Sí, al final nunca, en el película no se explica por qué el hermano deja de salir con Ana. Se dice simplemente así por voz en off, creo, como que de un momento para otro sí empezaron a dejar de verse. Se fueron, ya está, se fueron de ver. Se acabó, sí, chao. Sí. Hay que apurar al final ahí, me parece. Pero sí. Refuerza la idea mía de que no es la película con la que más me quedaría de él. Hasta la mitad venía haciendo una cosa que a mí me gustaba. Después, en ese caso prefiero a Silvia Prieto, me parece, por eso, más completa, más cerrada, pero con mucho menos defectos para mí, Silvia Prieto. Quizá el único defecto es que no se escuchaba bien, pero eso era por la página. Cinear, tenés la responsabilidad de poner la película en buena calidad. Buena calidad, pero bueno,
Pero son películas muy caras, justamente dos disparos, dos dobles. Silvia Prieto, que también hay muchos dobles, muchos espejos, mucho. Está muy tratado. Creo que la más por ahí no tan distinta es Rapado, pero también se refleja este tema de qué somos, qué estamos haciendo, qué nos define, queremos lo que en realidad queremos. O sea, quiero yo esa moto, quiero yo esa patineta, o me define mi ropa, lo que tengo. En dos disparos, por ejemplo, se expresa eso, se expresa esto de cómo lo comunico, cómo comunico esto de qué quiero hacer, la gente no me entiende. Me expreso a través de la música, de lo que hago, no sé, estoy bien con la música. Es algo que se plantea Mariano, Silvia, Lucio en las películas, ¿no? Y bueno, esto fue todo entonces. El capítulo dedicado a Martin Reitman. Espero que les haya gustado. Ya nuestro segundo episodio dedicado a películas argentinas. Así que vamos bien, cumpliendo con el cine nacional siempre. Y bueno, sigan recomendando, escuchando, criticando también, ¿por qué no? Que podemos mejorar. Claro. Porque siempre hay un montón de cosas para mejorar, compartiendo. Compartiendo. No somos autoridad mayor, simplemente compartimos nuestras opiniones y tratamos de hacer lo mejor que podemos. Sí. Y bueno, nos vemos el próximo episodio de Cine Ojo Podcast. Yo soy Agustín Miquel. ¿Y usted? Y de este lado, Fizz, mal apodado Fizcarraldo. Así que nos estamos viendo próximamente con mucho más cine y mucha más opinión. Todavía no confirmamos de qué película estaremos hablando en el próximo podcast, pero sorpresa. Sorprenderemos, sorprenderemos. Hasta luego, podcasters.